Este vídeo se lo quiero dedicar a todos aquellos que dejáis like todos los días y los que lleváis aguantándome en el canal muchísimos años, así que espero que disfrutéis esta run de Resident Evil 2 Remake en 1440p, así que no olvides tu like, compartir y comentar. Vale, contesto, vamos a jugar Resident Evil 2 Remake, debido a que no tengo el 4, así que si algún sugar daddy me quiere comprar una key para Steam de Resident Evil 4, pues lo traeremos al canal. No siempre voy a tener pasta para comprar juegos, así que vamos a empezar por este. Recordaros que en el canal he creado una lista de reproducción que se llama Resident Evil, juego completo o me voy, ¿vale? Y vais a tener ahí todos los Resident Evil con un vídeo o streaming, que ya subimos el Resident Evil 1 Remake, el 7 entero, el 8 está en dos partes, así que lo rejugaré. Y vamos a jugar el 2 y el 3 por ahora, ¿vale? Juego completo en 2K, ¿vale? Esa es la novedad. Y para que no haya conflicto en cuanto a lengua o traducción o doblaje, lo vamos a jugar con el doblaje en inglés. Lo voy a jugar en estándar porque quiero jugar, pues eso, full diversión, full entretenimiento y sobre todo despejarme, porque ya sabéis que llevo unas semanas de mierda y pues necesito despejarme. ¿Despejarme por qué? Bueno, ya sabéis que ando mal y aparte hoy he tenido la genial idea de empezar una serie nueva. ¿Y qué ha pasado? Pues que el audio se escuchaba como el culo. Luego he intentado jugar a otro juego porque en teoría había solventado un problema que hacía que se crase la grabación. Y pues tutoriales de internet, te puedes creer la mitad. No he solucionado una mierda, así que otra hora tirada ahí. Así que vamos a ir a la vieja confiable que es Resident Evil. Es un juego que siempre me gusta jugar, aunque no sea en cámara. Y es un juego que ya nos pasamos. Creo que lo subí en hardcore en su día. Así que si lo queréis ver, pues pasaros por el canal y lo veis. Fue en 2021, creo recordar, cuando EasyMX. Pero aparte eso, que como he dicho que los mandos son reguleros, ¿qué han hecho? En vez de cambiar la calidad de los mandos, les han cambiado el nombre. Entonces he dicho, que le cambiéis el nombre a los controles para que la gente no los busque en internet. Pues he borrado todos los vídeos, todas las reviews. Bueno, tremendo atropello. Y vamos a ir hablando de muchas cosas porque va a ser un gameplay largo. Así que despacito y con buena letra, ¿no? Espero que se esté grabando el audio bien, que es lo que más me preocupa. O sea, no puedo confiar nunca en que esté yendo todo perfecto. Siempre hay algo que va a pasar. Pero bueno, no sé si hacer streaming también o va a ser demasiado forzar. Porque estamos grabando en 2K. Poca broma. Así que espero que lo valoréis, lo disfrutéis, dejéis un buen like. Bueno, y aquí llega el man, Resident Evil 4, se llama el man. Que no, que es Leon Scott Kennedy. Leon Scott Kennedy, para los amigos. De hecho, tengo la voz ya reventada. Porque poneros en cuenta de que he hecho un stream de hora y media de un juego que obviamente no voy a poder traer por ahora. ¿Por qué? Porque lo que he grabado, pues era nuevo para mí, así que ya rejugarlo no tiene tanta gracia. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Aparte de eso, que en Twitch no os pasáis ninguno y nadie me puede avisar a... En plan, oye, que te estamos escuchando como el culo, arréglalo. Ahí hubiese dicho, vale, o pues vamos a hacer un reset, vamos a arreglar esto, pero es que no. Vale, ahí estamos. Fijaros qué jovencito está aquí. Hello? Anybody there? Así es como conseguimos la linterna. Yo, como siempre que runeo el juego este, me salto a las cinemáticas porque ya me las sabía.
Resulta que no me la sé tanto. Vale, empezamos corriendo, ¿no? ¿Qué pasa, man? ¿Todo bien por ahí? Vale, el traje que he elegido para esta run, pues es el de policía de paisano, ¿no? Espectacular. Vale, en teoría, con un tirito deberíamos poder pasar. Y aquí estaba la llave, cierto es. Vale, pasa de largo, no pasa nada, nos piramos. Lo que no sé es por qué hay que abrir por ahí, la verdad. O sea, podríamos haber retrocedido por nuestros pasos y ya está, ¿no? Y haber aparecido allí. Que lo mismo da, queda lo mismo, ¿no? Pero bueno, cosas del cine. Aplaudan. Le ha salvado la vida. Espectacular. Qué poco de zombies, ¿no? Así para empezar. De hecho, el stream fail que he hecho esta mañana ha sido de Resident Evil Code Verónica, porque quería comprobar si era tan bueno o no. Hace muchos años que me lo pasé y no recordaba mucho, y ha sido un gameplay que ha estado bastante entretenido de ver. Pero claro, el audio se ha grabado muy mal. Esa es la putada. Y me ha sorprendido bastante porque no había cajas. O sea, no podías almacenar los objetos. Y claro, estaba todo el gameplay viendo objetos por todos lados. Y digo que no tengo espacio, que no tengo espacio. Y tirando hierbas, tirando curaciones. No sé. Cuanto menos curioso. Así que si hacen un remake, espero que corrijan un poco eso. Que por lo menos al principio te pongan una caja. Pero bueno, si os gusta la idea de que juguemos al Code Verónica, lo jugaremos, ¿vale? Y ya lo añadimos a la lista de reproducción de juegos completos de Resident Evil. Aunque me gustaría dejar solo los remakes. La verdad. Pero claro, si he subido el 7, que no es remake de nada, es un reboot. Pues sí, sí podríamos jugar los clásicos. Qué rápido se aprende el nombre de las personas, ¿no?
A mí me dicen, me llamo Pepe. Y a los dos segundos, ¿cómo dices? ¿Te llamabas? Memoria de pez literal. Oh no, está herido. A ver, creo que de Code Verónica sí que puede haber un remake. Si ya tienen el personaje de Claire, pueden hacer perfectamente lo que han hecho con Leon. Así que no lo descarto como próximo remake. Ahora bien, el Code Verónica no gustó mucho, ¿eh? Yo recuerdo por la época que decías, oye, el Código Verónica, ah, eso es una mierda. Y en verdad un poco sí, ¿eh? Por lo que he jugado hoy, que ha sido hora y media concretamente, no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Estamos un poco en la mierda. Esto en 2019 era, vamos, lo más cerdo que te puedes echar gráficamente a la cara. Fijaros los reflejitos de la lluvia. Es que es espectacular. De todas formas, esta vez sí que he configurado bien el tema del brillo. Para que se vea como se tiene que ver. Creo. De hecho, lo podemos comprobar en un segundén. A ver, opciones. Pantalla, brillo. Vale, esto está bien. Esto está bien. Y esto está bien. Es que no os podéis quejar. O sea, una maravilla. Yo lo veo un pelín más luminoso por el tema del monitor, que ya sabéis que me gusta a mí poner el brillo al máximo. ¿Por qué? Porque suelo ver películas de miedo que se ven ya de por sí muy oscuras, y cuando apago la luz me gusta que se vea todo bien, ¿sabes? En fin, cada uno tiene sus manías, y si lo veis oscuro, pues os invito a que pongáis vuestro monitor con un poquito más de brillo, que no pasa nada, y ya estaría. Vale, ya estamos en la comisaría. Lo primero que hay que hacer es pillar el botiquín. Vamos a intentar jugar legales. O sea, no voy a intentar... A ver, ¿cómo se pone el menú? Me he acostumbrado al Code Verónica de mierda, que no tiene el botón de... Del inventario, donde lo tienen todos los Resident Evil. Y eso es un poco una shit. Aquí no había una hierba, oh, me la he fumado. Bueno, da igual. A ver si me acuerdo de las mierdas estas. El pájaro... No, era. El león. Que se fuma un porro. Y sale volando. De esto me acuerdo. Y ya nos quitamos esta medalla de aquí. Y la ponemos en su sitio. O sea, ¿cómo os quedáis que pueda mover este juegazo y el 3 y el Village en 2K, 60 FPS, y luego el... este que ha salido nuevo, el... este... el The Last of Us, el remake ese, me pida 8 GB de VRAM? Es un poco injusto. Por cierto, de los Resident Evil se nota que el 4, que es el que ha salido ahora, el remake, se han dado cuenta de todas las cagadas que han hecho con el 3, porque se nota bastante que el Resident Evil 3 remake lo ha hecho el equipo de Monster Hunter. O sea, que te grite el Nemesis y haga Jill Valentine, ¡ah! Eso, muy Monster Hunter. Sobra demasiado en un Resident Evil. O sea, son cagaditas. Aparte eso, el tema de haber cambiado las fases del Némesis, cuando lo que hay que hacer es respetar los diseños originales. Eso lo sabe todo el mundo. Porque es lo que el fan quiere, ¿no?
Lo que el fan busca es fidelidad con el original. Que se vea mejor mil veces. Obviamente. Eso también, pero... Aquí no había cosas. Yo juraría que aquí había munición. Ahí está. Y vamos a jugar de chill. No voy a hacer un speedrun ni nada de eso. Intentaré jugar rápido también. Pero no como prioridad. Lo he dicho, el Rey de nivel 3 fue una cagada. Eso lo sabemos todos. Al principio con el hype te dejas, pues eso, llevar. En plan, buah, qué guapo está. Bueno, han cambiado unas cosas, pero sigue siendo la polla. Y lo que han hecho es que la fase del perrito, que en teoría sería la fase final del Némesis, en el original, bueno, está muy bien eso de que te den una explicación del brazo ese, que parece un tentáculo gigante. Eso está muy bien, pero respétame la fase anterior. Porque hay dos peleas que son la misma. La pelea que tenemos en la Torre del Reloj, que por cierto no hay Torre del Reloj como tal. Ahí debería estar la fase del Némesis con tentáculos. Que luego al final de la pelea se transforme lo que sea, vale. Eso es lo que debería pasar. Y te lo podemos comprar, pero... Tristemente no fue así. Y al final hicieron un cinogre. ¿Un cinogre qué es? Os preguntaréis. Un monstruo del Monster Hunter. Y no pega ni con cola. Vale, tenemos el cuaderno. Ah, aquí nos dan las soluciones. Aquí está la de los pescados, que sería la del caballo. Ahí es. Mujer, flecha, serpiente. Esa es la que se me suele olvidar. Me disculpa. Eso me lo sé de los speedrun, ¿eh? Que he visto algún no que otro. A ver, aquí hay mucha gente. Toma. Y paso. Paso porque soy el puto amo, es lo que hay. Aprenda a jugar, no te jode. Yo me acojonaría, o sea, acabas de ver un tío partirse por la mitad. Por una mierda de cierre automático de estos. Que le pasa lo que le ha pasado al zombie este. Y vas y te metes tú. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Intentaría hacer directo. Pero es que va a ser too much para la gráfica. Yo esa sangre no la tocaría, por si acaso. Fijaros, se le ve un cacho de costilla. En teoría me debería haber puesto el traje de policía, pero... hemos elegido este traje para todo el juego. Es que de los modelos que hay no me convence ninguno, la verdad. Por eso la gente busca mods. Para poner, pues eso. Que si traje de Rambo. Traje de Ryu. Shrek. O sea, la definición de los mods en PC siempre son Shrek. En todos los juegos, da igual cual sea. ¿Qué más? El de San Andreas. El JD. Y poco más. Yes, sir.
Vale, pues nos da un cuchillo de combate que se va a romper en 3-2-1, pero bueno. Es lo que hay. Si nos lo dan, pues nos lo quedamos. Ahora bien, vamos a rapeñar también todas las curas y toda la munición que haya por aquí antes de avanzar. Se ve que flipas. Espero que la grabación se vea mejor. Siempre pasa eso. Que me rayo porque se ve un poco así extraño, pero es por el tema del OBS. Vale, vamos a guardar cositas. Esto te lo guardas. Ya tenemos dos, ¿eh? Poca broma. La hierbita igual me la guardo. No me acuerdo las combinaciones de las taquillas y todo eso. Es lo malo. Vale, por aquí, what? Muy rápido estoy yendo yo, ¿no? Esta escena era brutal. A ver, podría no haber tocado al cadáver, pero... Claramente se ve que es un zarpazo de Licker. Claro, tú en el original veías cómo los enganchaban con la lengua para arriba. Creo. Bueno. Será tu opinión, yo me piro. Un poquito de balas. Vamos a intentar jugar legal. Vuelvo, insisto. En plan, sin munición infinita, sin lanzacohetes. La idea de la run del Resident Evil 1 Remake, cuando la grabé, era probar el lanzacohetes, porque yo ese juego me lo pasé varias veces y no conseguía el lanzacohetes, no lo conseguía. Y cuando lo conseguí, dije, vale, ya lo he conseguido, pues ya dejo de jugar. Y eso es lo que no debí de hacer, porque quería probarlo, por lo menos. Que no se sabe si están muertos o no, ¿eh? Aquí hay algo, entonces, ¿para qué le mato? Porque puedo. Vale, aquí tiene que haber cositas. Pólvora. Y aquí... Vale, 9-15-7. Esta me acuerdo, ¿por qué? Por el Resident Evil 3. El remake. Que la mejora... Bueno, la mirilla de la pistola se conseguía en un cofre con esa numeración. ¿El resto de cajas fuertes? Pues no lo sé. A ver, voy a ir por el otro lado, a ver... A ver si me lo sé de memoria. Puf. No me acuerdo de esto. ¿Era Mech o Ned? Ned. Y aquí... MPG, ¿no? Algo así. MRG, ¿no? Puede ser. Vale. Esto de pura memoria. De lo que no me acuerde, pues no conseguiremos nada. Ahí necesitamos una llave que no tenemos. Al menos por ahora. Y aquí se va a levantar todo el mundo. Lo que no sé es en qué momento se levantan. Por ahora he tenido suerte. Vale, tenemos ahí a ese tío. Hierbita. Aquí está claro que hay que tapear. Aunque el tema de tapear las ventanas no le veo mucha utilidad. Pero bueno.
Beneficio de las hierbas. Vale, ya tenemos tremendo porro. Había porros que te aumentaban la defensa, ¿no? Algo así. Vale, tenemos polvorita. Vamos pillando todo. Y por cierto, la llave... La llave del trébol, no del trébol, de picas, azul, se conseguía aquí arriba, ¿no? A ver, ojo, cuidado, que yo apuntando soy malísimo. Estate quieto. Hostia, que tenemos el cargador aumentado, tú. ¿No estaba aquí o aquí estaba en el 3? Aquí era Cap. No. ¿DCM puede ser? Munición de Magnum. No tenemos Magnum. Vale, tenemos la llave de picas. Pikachu. Debería venir por aquí... No. Aquí se viene cuando tengamos la pila de la bomba, supongo. Entonces, con la llave de picas, ¿qué puedo abrir? Por aquí no puedo pasar porque había no sé qué. Bueno, pero me puedo llevar la hierba esta. Vale, vale, vale. Igual hay que avanzar por aquí sí o sí. Para llegar a la biblioteca, en la biblioteca que había, no me acuerdo. Vale, ¿os acordáis de este agujero? Que todos pensábamos, ¡buah! Esto seguro que en el 3 vamos a ver cómo sale el Nemesis rompiendo la pared, no sé qué. Y al final no vimos una mierda. ¿Por qué? Porque quitaron la parte del juego en la que Claire, no Claire, no, Jill Valentine viene a por su ganzúa. Aquí había algo. De hecho, el 3 está demasiado cambiado. No me gusta la intro porque los primeros 20 minutos o media hora es pelijuego, literal. ¿Cómo que pelijuego? Pues eso, que pasan cosas que pasan en el original mientras estás jugando, pero en este, tristemente, en el remake, pasa todo como muy cinemática. Vas andando, cinemática. Pasa el evento del tío que se encierra en el camión. Cinemática. Llegas al metro de repente, que eso es muy avanzado en el original. Cinemática. En fin. Mal hecho. Aquí creo recordar que había un cuchillo. Ahí está. A ver si puedo... sortear a esta señora. Vale, nos piramos de aquí. Aquí tiene que haber más munición. Aunque ya tanto escanteo. Voy a abrir aquella puerta. Ya me vuelvo. Abro la de abajo. Y ya puedo tirar la llave. 400 de IQ. Y ya que estoy, voy a pillar esto de aquí, que no es tanto. Esto es por la escopeta, ¿eh? No por otra cosa. Lo que nos dé la mierda esa me vale verga. Y esta sí que no me acuerdo, pero es para mejorar la pistola. A ver, lo puedo mirar en internet, nadie me va a decir nada, ¿no? Por decir, o sea, por mirar un código. Voy a pausar aquí. Vale, según esto es 6 izquierda. ¿2 derecha? 11 izquierda.
Vale. No me han mentido, eso está bien. ¿Seguimos grabando o está en pausa esto? Vale, estamos grabando. Guay. Vale, esto mejora la pistola. Así que lo combinamos con la pistola. La tarjeta la vamos a necesitar para... para la escopeta. ¿Y hay más munición aquí o no? Bueno, por ahora estamos bien. Vamos full disfrutón. Podemos dejar cositas en la caja. Aunque las curas nos van a empezar a hacer falta cuando... cuando salga el Mr. X. Yes. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Vale, la llave ya la puedo tirar, ¿no? Sí. Vamos a dejar la munición de la Magnum, que no tenemos. La pólvora igual también. Un cuchillo. Esto lo vamos a usar, vamos a pillar la escopeta. Este porro también lo dejamos. Es que ya dejar porro, no sé yo hasta qué punto es buena idea. Pero bueno, vamos a por la escopeta, que es lo que prima ahora mismo. A ver este man que no salga de aquí. Lo que está muy logrado es el tema de los sustitos, porque te dan los sustos cuando tienes la linterna porque no tienes visión alrededor de lo que estás alumbrando. Entonces te viene un zombie y ya sustito. Vale, tenemos justo un cargador. Esto se repite en el 3 Remake, pero que en vez de ser un zombie normal, creo que es Brad. Vale, aquí podemos tocar teclas, ¿no, verdad? No. Claro, faltan... eso no lo quiero yo para nada. Faltan el 2 y el 3, que casualmente, el 3 y el 2, 109, eso sí que lo puedo pillar. Bala de pistola. Let's see. Vale, ¿y ahora what? Hay que hacerse un planning. Vale, estamos en el depósito de seguridad. Tenemos que ir a por las mierdas esas que faltan. Los medallones. Que ahora mismo ni caigo, ni sé dónde están. Igual por aquí no vamos a ir. En principio. Lo que sí que vamos a necesitar... ¡ostras! ¡Socorro! Lo que sí que vamos a necesitar va a ser la manivela para cortar el tema del grifo ese de vapor. Pero bueno, vamos donde Claire, que es lo que hay que hacer. Y luego al bajar, pues imagino que ya tendremos que cortar cadenas, pillaremos... A ver, necesitamos espacio. Espacio tenemos. No sé si guardar la escopeta. Al menos por ahora. Igual no. Es que allí hay un montón de objetos que podemos pillar. Tanto cegadoras. No sé si alguna granada. No sé, iremos viendo. A ver, ¿dónde está Claire?
Era por aquí, no, ¿verdad? Esto lo voy a pillar. Ya tenemos un espacio jodido. ¿Esto a dónde nos lleva? Ah, es el helicóptero. Ahí está Claire. Claire, hold on. I'll be right there. Okay. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. Mm. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Ah, qué graciosos, ¿no? Your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claro, de repente tiene una pistola. Claire, you need to go. Now. Okay. Let's get through this. Both of us. Pues la lluvia, muy Hollywood. Ya sabéis que las pelis de Hollywood, la lluvia es una manguera, literal. ¿Marvin? Where are you, Marvin? Hostias. Bueno. Cagué. Bueno, aquí pillamos esto de primeras. Pillamos esto de segundas. Pillamos lo que había aquí, que es esto. No me lo puedo creer. ¿Qué hace? Bueno, yo y la puntería. Vale, ya está. Joder. No me lo puedo creer. Hijos de puta. No sabía que había zombies aquí. Pues nada, todos los cuchillos a la basura. Supongo. Menos mal que es tan fácil. Bueno, fácil, en medio. Ahora tendré que recuperar el puto cuchillo. Vendrán aquí. No veo un culo. Vale, imagino que volverán. Qué putada. Vale, ahora el chiste, ¿cuál sería? Ir para acá, supongo, con el cortacadena, pillar la esta, ¿cómo se llama? ¡Ay, Dios! La pila, o la batería, o lo que sea. Ah, bueno. No me quedan porros. Están todos guardaditos. Buah, lo que esquiva. Vale, después de esto ya el cortacadena no sirve para nada, ¿no? Vale, faltaría la pila. Esto lo descartamos. Esto nos lo metemos por el culo. Pillamos otra. Abrimos aquí.
Esto me lo llevo, no sé por qué. No debería. No. No me lo puedo creer. Que eres muy lento, León. Es lo que hay. Vale, vamos a intentar poner la bomba. Aunque nos falta la pila. La pila... ¿Estaba ya de serie o se consigue allí? No sé, no me acuerdo. Ah, bueno. Aquí sí que era Cap, ¿no? Munición de escopeta, Messi. Messi más. Eso no lo voy a pillar porque es innecesario. Todo lo que sea innecesario. Sobra bastante. A ver, aquí qué había. Puf. Vamos a mezclar esto. Mucha munición de escopeta llevo yo, ¿no? Vale, aquí se pillaba la Magnum, creo recordar. Super porro. Y aquí estaba la pila, ¿cierto? Ahí está. Vale. Progresamos. Aquí el chiste está en que los leakers son sordos y no deberían de hacerme nada. Si vamos andando, claro. Ahora bien, si nos ponemos a correr, cagamos. Andongo. ¿Esto qué es? Vale, mapa de la parte superior de la comisaría. Aquí hemos dicho que era todo pescados. Todo lo que sea del mar. Hay que ponerlo. Pero a ser posible que no sea repetido. ¿Esto qué es? Pólvora. Me la voy a llevar, pero no la necesito, en verdad. Hostias. Aquí igual me va a tocar que descartar algo, ¿eh? Tiene toda la pinta, Rick. A ver. Si no recuerdo mal, era por aquí. Y aquí va a haber un puto líquido. ¿Aquí cómo se hacía el truqui? ¿Alguien se lo sabe? Creo que era así. Creo. Igual me he encerrado, ¿eh? Que puede pasar. Vale, aquí era arco. No hay ningún arco. Era señora. Arco aquí. ¿Esto es un arco? No lo sé. De pura chiripa. Me atacará el líquido. Sí, sí me ataca el Licker. La madre que lo puto parió. Era desgraciado. Corre, León Escroto Kennedy. Por la gloria de tu madre.
Ay, Dios mío. No, no quiero esto. Eso solo te entretiene y te hace ocupar espacios. Bueno, este ya está hecho mierda aquí. Vale, pues ponemos los medallones. Esto se puede skipear. Y este ya igual no, porque igual os hace ilusión ver cómo se abre la puerta. Pero vamos. Nada del otro mundo. Así es. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna. Marvin. It's time to go. Hey, Marvin. ¿Cómo se resiste el perro? No, no, I save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Lo que no entiendo es cómo nos ha desangrado ya con esa herida. Pero bueno. Personajes de ficción. Ah, que encima nos encierran aquí. Para que no podamos volver, no me lo creo. I won't let you down, Marvin. Ojo. Allá ha pasado algo con las luces, ¿a que sí? Vale, nos dan aquí mucha cosita. Por algo será, ¿no? Vamos a guardar esto. El tablón este no lo quiero, esto tampoco. Debería sacar un cuchillo. Debería... Igual la cegadora la guardo. Porque ahí abajo hay mucha cosa que podamos pillar. El porrito, no sé yo. Y ahora, pues, la dificultad depende de los FPS. Aquí tengo como demasiada cosa guardada, ¿no? Joder. Fijaros, los guardados del hardcore. Su puta madre. Que había que guardar 3 veces. ¿Os acordáis? Para sacar los premios. Lo voy a guardar en el primero. De todas formas es estándar y no hay ningún tipo de prisa, ni de contrarreloj, ni de nada. Tengo un mordisco en la chaqueta. Me han puesto fino. A ver, da la luz. A ver, ¿cómo se usaba el cuchillo? ¿Así? Lo he dicho, esto, el daño, al menos en la versión de PC, que coño, en todas las versiones, depende de los FPS. Si vas a más FPS, por lo que sea, el recorrido del daño que haces con el cuchillo se aplica más y vas haciendo más daño. Y a raíz de esto, mucha gente se empezó a plantear si... Eso pasa en otros juegos, tipo Fortnite o lo que sean online, ¿sabes? Dicen, coño, si en este juego cuantos más FPS tengas, más daño haces en el Fortnite o en el Puff. Si tienes más FPS, tus balas hacen más daño. A ver, yo también me rayaría, porque es un poco raro. Pues imagínate en el LOL. En juegos que son competitivos. ¡Oh, no! Se viene el Birkin.
Voy a intentar pegarle un poquito a melee y luego el resto a pistola. Aunque sinceramente me han puesto fino los zombies. Y deberían haberme matado ya en hardcore un par de veces, ¿eh? Pero bueno. Vale, equipa otro. Facilito. A ver, Birkin. ¿Qué haces? Pues nada, cagué. Cagué y perdí mi cuchillo. Me va a poner fino, ¿no? Bueno, no voy a gastar más escopeta con este tío. Vamos a ir a pura pistola. Otra cosa no, pero munición de pistola, todo lo que quieras. Oye, oye, no me agarres. Bueno. A ver, Birkin, te relajas. No. Es que no tengo escapatoria, no me sé el mapa. A ver, déjame en paz. Bueno, no ha estado mal. Espero recuperar el cuchillo, que es lo que me interesa. Es un poco lo malo, que cuando te agarran no te dejan elegir si usar el cuchillo o usar una granada. Pero bueno, ha estado bastante fácil. Pero ya os digo, si lo estáis intentando en hardcore, hacer el tema de conseguir las infinitas y todo eso, las armas, pues siempre cuchillo. Así que os recomiendo llevar mínimo 3. Así que no perdáis los cuchillos. Vale, vamos a pillar esta. Combinamos con esta. Al final me va a sobrar curaciones, seguramente. Pero bueno. Me puedo permitir gastar esta. Perfectamente, además. Vamos a mirar el mapa. Porque el cuchillo siempre te lo suelen dejar enfrente de la escalera. Aquí está. He gastado la granada, he gastado la cegadora, he gastado todo, ¿no? He pillado todo de aquí, sí. Pues nada, espero que estéis disfrutando el gameplay. Una locura. Y lo he dicho, este es el mejor remake que han hecho junto con el 4. El 4 se han dado cuenta de todas las cagadas que han hecho con el 3. Hasta el punto que hay mucha gente que dice, no parece un remake. Parece el mismo juego, solo que con mejores gráficos. Obviamente lo es, pero han cambiado cositas, no muchas. Pero es que lo que hay que hacer es un remake de un clasicazo. Y por lo menos los bosses son iguales. Sí que es cierto que falta uno, pero bueno, en el 3 remake también faltaba el gusano. El gusano era una mierda de boss. Y el que han quitado en el remake del 4 también era una mierda de boss. O sea, lo único que hacía era alargar innecesariamente el camino al final. Sí que es verdad que el Resident Evil 4 estaba muy guapo y tal, todo lo que tú quieras, pero al final se hacía pesado. Lo que es la parte del final era como demasiado larga. También creo que han quitado en el remake la parte de que va conduciendo un tractor
Ashley. A ver, esto... Vamos a guardar esto. Balas, tengo demasiadas. De escopeta, igual también. Y el cuchillo lo guardo. Aunque la granada... No, voy a llevar el cuchillo y voy a dejar la granada, porque la granada yo creo que va a ser más importante para el siguiente Birkin. ¿No? Supongo. Así que vosotros, ¿qué opináis? Fue una cagadita el 3. Aunque había partes que estaban bien. Es que más que remake es como que complementa el original. O sea, para enterarte del 3 te tienes que pasar el original y el remake. Es a lo que voy. Y en el 2 y el 3 remake... No, el 2 y el 4 remake no te hace falta jugar al original. Es la cosa. Vale, no tenemos tarjeta. Qué putada. Stay sharp. Buen tirito, crack. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Vale, pues conocemos a Tremenda Waifu, que hey, se parece mucho a Ada Wong. Aquí hay que hacer cositas, porque me gustaría mejorar la pistola esta, la Matilda. Y no sé dónde se conseguía la llave. La llave para el coche. Vale, había como una caja. Eso sí que me acuerdo. Mapa de la zona. ¿Y esa caja dónde estaba? Vale, raro es que hasta los que están en la cárcel estén infectados. ¿Hola? Y este no, claro. No puedo creerlo. Un real human. Hello, human. You been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Lo raro es que no se quiten las heridas del traje, ¿no? There's no other way out of that parking garage. Pero bueno. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look. We're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh no, han liberado al Gran Cali. De la WWE. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just
happen so quick? I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Ada Wong. Well, I guess the deal's on. Vale, pillamos la manivela que estaba aquí. Eso me acuerdo. Nota de tal. Necesito la llave del coche. Eso sí es verdad. Y esto si los mato ahora... Da igual, vuelven a aparecer luego. Que yo creo que es el momento del juego que más cague te puede llegar a dar. Cuando tienes que volver después de colocar las piezas esas. Vale, vamos por allí, ¿no? Supongo. A ver, a ver, a ver. La caja, ¿dónde se conseguía? Por aquí. Esto está cerrado. ¿La galería esa de tiro dónde era? Por aquí, supongo. Hostias, aquí había perros y movidas. Aquí es donde se daba la electricidad, eso está claro. Vale, esto va a ser. Examinar. Vale, guay. Y aquí no había nada más. Documentos. Lo de pillar los documentos y todo eso ya lo hice. Así que aquí no creo que haya nada más de valor. O no lo hice. Bueno, never mind. Supongo que sí lo hice. No lo sé. Igual reaparecen cada run... ¿Puede ser? La primera hierba morada que vemos. Azul. No he pillado la mejora de la pistola. Vamos por partes. Que luego vienen los perritos y se dificulta todo. Vale, vamos a pillar esto, examinar. Vale. Y ahora esto lo podemos tirar a tomar por saco. Facilito. Tenemos la manivela. Había que venir primero aquí. O ir donde la manivela. Donde la manivela es cuando ya te persigue el Tyrant. Y no es agradable. Aquí había munición. Bueno, munición. Pólvora de esta para hacer... munición de escopeta. Que con Claire se hacen las granadas, ¿no? Supongo. Vale, la manivela se usa ahí. Aquí no había que venir, ¿no? O sea, la llave que conseguimos aquí... ¿Cuál es? La de picas. Ah, no me interesa. No hace falta. A ver, señor, déjeme en paz, no me muerda. No hacía falta esa llave para nada con León. Claro, aquí ahora el problema va a ser que todos los de la morgue se van a escapar. Esto es lo que hacía falta.
Y se van a juntar los zombies con los perros. Y esto, si no recuerdo mal, es así. A la primera, no me lo creo. Hostias. A ver, perrito. Oye, ¿cuántos tiros necesita esta mierda? ¿Cómo voy de vida? Voy jodido. Vale, a ver, cuidado. Pinches perros jotos. Se está yendo la munición a la mierda, ¿eh? Demasiados tiros. A ver, cuidado que salta el perro. Ay, ay, ay. Aquí había munición de escopeta, sí. Vamos a guardar cositas, como por ejemplo esta. No, esa debería guardarla ya combinada con esta. Y tenemos el superporro. Esto no sé si combinarlo ya. Si combinaba dos de estas, no te daban más munición de... Claro, había un tipo de pólvora mejor. Esto se guarda porque no se usa. Y diría que ya, a ver. Tiene que haber cositas por aquí. No, no voy a guardar. Eso ahí. Más balas. Si combino dos de estas, ¿qué? A ver, esto lo guardamos. Esto también. Este también. Y ahora sí diría que sería buen momento para guardar. Vale, podemos continuar. Y se me venía a la mente una cosilla que dijo el Canecro. No sé si le conocéis. Streamer de Koi. Viejo pero sabio, ¿no? Y hizo varias críticas al Resident Evil 4 Remake. Diciendo que han implementado el tema del parry. Y cosas que podrían haber implementado en los remakes, tanto del 2 como del 3. Y en mi opinión, hay que tener en cuenta el juego que estás remakeando. Vale, eso para empezar. Y si estás haciendo remake del 2, donde había ciertas mecánicas muy limitadas, pues tienes que respetar un poco. Ahora bien, si quieres hacer remake de un juego que tiene como mecánica la voltereta y poder esquivar, como es el caso del 3, ¿no? Oye, ¿a dónde tenemos que ir? No recuerdo. Ah, vale, vale. Tenemos que subir arriba y pillar la otra piececita que nos falta, porque tenemos una, ¿no? Y lo he dicho, si estás haciendo remake del Resident Evil 3, donde en el original había una voltereta de esquive, pues en el remake del Resident Evil 3, obviamente vas a intentar ponerla también, ¿no? Supongo. Y si en el 4 hay muchísimo enemigo, pues tienes que intentar adaptar o compensar Marvin. El hecho de que haya muchísimos enemigos, ¿no?
si puedes poner un parry, pues lo pones. Porque viene a cuento. Aparte que León... Entre este videojuego, que es el Resident Evil 2, y el Resident Evil 4, pues ha tenido un entrenamiento militar. Cosa que en el original no se cuenta, obviamente, porque cuando salió Resident Evil 4 no existía Resident Evil... ¿cómo se llamaba? Darkseid Chronicles, donde se enseña todo lo de la Operación Javier y demás. Y el entrenamiento de León. Vale, pillamos munición. No tengo mucha, ¿no? A ver, ¿dónde tengo que ir? Eso para empezar. Aquí hay munición, que podría pillarla. La armería. Vale, tenemos la manivela, entonces hay que ir por ahí. Con la manivela y nos va a salir el Tyrant, ¿no? El Mr. X. Y por cierto, hay un tipo de Tyrant que se muestra en el Resident Evil Survivor. Que es un juego bastante cutre, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, luego esos salen también en el Umbrella Chronicles, esos mismos Tyrant que estoy mencionando. Y pues estaba chido. Me gustaría que hiciesen un remake del Resident Evil 1 original. Remake del remake, sí. Y implementen la historia que metieron de Albert Wesker en el Umbrella Chronicles. O un Umbrella Chronicles, pero con esto gráfico y esta jugabilidad. Eso estaría bien. Vale, hemos abierto aquí. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? No lo sé. No recuerdo. Vale, primero que nada, deberíamos pillar esto, ¿no? Vale, la manivela la puedo tirar. Así que la tiramos, sin problema. He subido un poquito el volumen del juego. Más que nada porque ya sabéis que estoy... Esto luego lo voy a editar, como es obvio. Hoy es domingo de resurrección. He grabado la parte 1, la cual voy a montar, obviamente, y voy a editar. Para que tengáis el juego completo. Y he de reconocer que... Hostia puta, qué bien se ve... La grabación que hice. Se escuchaba un poquito bajo el juego, pero... A ver, Fernand Flow. Quietecito. Así que en este gameplay, segunda parte... Le he subido el volumen al juego, sin problema. Pero en cuanto a calidad de vídeo, ¡buah! Vale, pues estamos sin balas. Sin comerlo ni beberlo. Bueno, tenemos escopeta. No debería haber matado a todos los zombies, pero ya sabéis que me pude la ansia. Voy a combinar esto con esto. Y me gustaría encontrarme más munición. Vale, pillamos eso y nos piramos. ¿Por aquí se puede salir? Sí. Vale, aquí no había más nada, ¿no? A ver, vamos a mirar el mapa. Balcón. Y aquí, cerrado. A ver. Si fuese por ahí, ¿qué habría? Está cerrado, vale. Eso quería comprobar. Así que lo dicho, ¿vosotros qué opináis? ¿Deberían haber metido mucha flipada en este remake del 2? Pues está todo bien hecho. Yo creo que lo han hecho perfecto. En los tres juegos, bueno, quitando la historia del 3, que es la más cambiada. En el 4 se han dado bastante cuenta de que en el 3 metieron la pata. Balitas, let's go. Voy a recargar. Vale, voy a pillar esto, lo voy a combinar con esto y ya tenemos tremendo porrazo. ¿Vosotros creéis que debería haber dejado cosas en el baúl? Porque aquí igual se nos va de las manos. Tenemos munición de pistolita, pero... Mira, yo voy a pillar una de estas, me la voy a chutar. Y esta otra la combinamos.
Tenemos bastante curación en el baúl, así que no pasa nada. A ver que salgan. Toma. Bueno, esos ya no hacen mucho. No me gusta gastar escopeta porque la escopeta va bien para bosses. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, un poquito de pólvora, let's go. La llave del trébol, que la vamos a necesitar. Ahora sí, vamos a manejar un poquito el baúl. Debería sacar, ya que tenemos un montón de pólvora, vamos a sacar y vamos a combinar. Y vamos a empezar a hacer munición de pistola. Munición de pistola 22. No está mal, ¿no? Para así estamos bien. Debería guardar esto. Y algo más, seguramente. Voy a dejar la munición de escopeta. Y no sé si la cegadora. La cegadora hacía falta en un momento concreto. Pero no sabría deciros cuándo. Ah, sí, cuando bajemos a colocar las piececitas para abrir la jaula o la celda. Vale, en principio estamos bien. Vamos a recargar esto. Tenemos un montón de capacidad y ese es el problema. La capacidad de la pistola. Que al tener tanta capacidad y al pegar tantos tiros, pues se nos puede liar. Vale, aquí está Mr. X. Alora. A ver, haz lo tuyo, crack. A ver si esto me sale, porque no es fácil. Bueno, más o menos ha salido. Vale, ahora residiría el chiste en ir por aquí. No sé si estoy yendo bien, creo que no. Igual me estoy complicando en exceso. Hay que subir al siguiente piso, que ¿cómo se subía? Vale, primero tenemos que usar la llave esta. Creo recordar. Oye, que viene el Mr. X, que no es broma. No es ningún tipo de chiste. No es una prank. Ay, encima aquí va a haber leakers. No me jodas. Ay, Dios, ay, Dios. Venga, déjate de mierdas. Que viene el Tyrant, loco. No tengo munición. Muy bien ahí. Pues nada, cagamos seriamente. Va a venir el Tyrant, van a venir los Leakers, va a venir todo el mundo. Y nos van a pillar en bragas. Vale, necesito que venga el Mr. X. A ver, haz lo tuyo, crack. ¿Cómo? Es un zombie de mierda. No me lo puedo creer. Pólvora. Va a venir el Mr. X. Va a venir, nos va a meter un putiazo, ya veréis. Aquí está. Le escucho, le escucho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que me pega! Vale, ahora ¿cuál es el chiste? Estoy todo perdido, habría que venir por aquí. Oye, me gustaría sentarle. Buena esa, Leon Kennedy. Claro, ahora no tengo vida. No tengo nada. Y seguramente palme. Pero bueno, tenemos checkpoints, ¿no? Una granadita me podría ayudar aquí. Yeah.
Me pegan. Lo escucho como me pegan. Ah. Estoy todo cagado, ¿eh? Es que no tengo curaciones, ese es el chiste. Ah, bueno, y encima no puedo saltar por aquí. A ver, ¿bajas o qué? Ah, qué bien. Qué satisfactoria sensación, perro. Ah, bueno, que ha bajado este cabrón también. Pues nada. Cagué, que flipas. A tomar por culo la munición. Bueno, a ver si se me espera este man. Y puedo sacar munición de pistola, de escopeta, lo que sea. Que nos está haciendo el lío y no puede ser. Vale, la granada la voy a guardar por motivos obvios. La vamos a necesitar más adelante. Esto me lo voy a chutar ya. No, voy a sacar un super porro. Y voy a sacar esto. Esto. Cegadora tengo dos. A ver, primero el super porro. Oh, wow, tres balitas. Sí que tiraría una granada, pero bueno. El síndrome del tacaño, ¿no? Que pasa en los videojuegos. A ver si me da tiempo. A ver, según la teoría, solo tendría que mover esto un poquito para acá. Y ya está. Uf. Vale, ahí se viene el Tyrant. Le escucho. Vaya fallo de cálculos. Esto en su día no me pasaba, ¿que no? Vale, pillamos esto y entramos aquí. En teoría estamos a salvo. Esa es la teoría. Joder, los superporros debería usarlos solo en bosses, pero bueno. Y esto no me acuerdo cómo era. Escucho pasos. Aquí atrás había algo, seguramente pólvora o algo así. Aquí creo recordar que había un muñequito en su día. Pólvora grande, ¿para qué servía? Como la pólvora normal, pero más cantidad, sin más, ¿no? Vaya, estoy sin balas. Hostia, no he cogido el engranaje de abajo. Fuck. Estoy todo perdido. A ver, agárrame esto. Aquí no se ponía primero el grande. No. En vez de hacer esa animación, ¿no sería más fácil poner... Esta pieza no encaja aquí. Y ya está. En vez de tanto show. Debería haberme pillado las cegadoras ya. Pero bueno. Ojo. A X. Eso no es una marca de verdad. Vale, estamos jodidos de munición. No sé yo hasta qué punto es worth mejorar la Matilda.
Vale, vamos a abrir esto. Oye, ahora es cuando se venían los perros, de verdad, ¿no? Ah, no, ya hemos estado. Vale, el chiste es venir por aquí. Porque el Tyrant ahora mismo va a saber dónde está, ¿no? Y ya abrimos este atajo. Quita, perro. Qué puto susto. Si aquí ya había matado a todos, ¿no? Vale, tenemos que ir a un baúl primero. El Tyrant nos puede venir de frente en cualquier momento, así que... cagamos. Era por aquí, ¿no? Ahora ya están todos los zombies sueltos, como es obvio. Hostia, le escucho, le tengo detrás. Ah. ¿Ustedes le escuchan? No, guardar no, perro. A ver, necesitamos, primero que nada, un spray de estos porque es gratis. Esto, guardar. Guardar. No tengo... bueno, voy a hacer munición de... de escopeta. Y de pistola. De pistola no puedo, ¿no? No, a ver, casi me equivoco, ¿eh? Esto lo voy a guardar. Vale, la llave del trébol la podría guardar también, ¿no? Y ahora sí, vamos a sacar granadas tanto de estas como de estas. Igual guardo una. Era por aquí, ¿no? A ver, no me quiero equivocar. Claro, es que esto no es lo que hay que mirar, ¿eh? Hay que mirar el mapa. Yo venía por aquí, taca, taca, ta. Vale, sí, es por aquí. ¿Y por qué se escucha el Tyrant aquí también? ¿No estaba arriba? Calla, hombre. Que sí, que mordéis los pies, que sois zombies. Y este perro se va a levantar. ¡Hijo de puch! Bueno, que me muerdan. No me voy a gastar la... la granadita aquí, ni harto de sopa. Lo malo es que están haciendo tiempo para que venga el Tyrant. Y eso es lo que no me gusta. He pillado el spray, ¿no? Sí. Bueno, pues se nos va a complicar aquí. Ah, bueno, los perros que han resucitado. Lo normal. Hijo de puta. Vale, ¿por dónde era el sitio? Por allí. Oye, la de la munición de pistola, ¿te la sabes? Buah. Esto era un mapa que ya lo pillé, ¿no? Aquí se va a despertar todo Cristo. Que lo sepáis. Ay, Dios mío, qué puto cague, ¿eh? Plim, plim. Bueno, se viene el Tetris. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Easy. Aquí por suerte había un spray, ¿no? Ahí está la llave del parking. Nos podemos pirar de aquí. Umbrella setup.
Come on, Lynette. Nobody cares about that. They want to know about the G-Virus. And a big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you going to talk to me, or are you going to... This interview is over. Uy, lo que te ha dicho. Vale, llavecita. Escapa del garaje, esto es lo chungo. Aquí, a ver. Primero, antes que nada, ¿cuál tengo? Tengo la granada tocha. Esto hay que cambiársela, hay que equiparse esta. Y a ver si sale bien. Que puede no salir bien. Y efectivamente no ha salido bien. Quítense, perros. He gastado dos granadas. Su puta madre. Mal ahí. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. Let's go. Nos piramos por fin de la comisaría. Y ahora se van a poner a hablar. No quiero interrumpirles, pero bueno. Lo que no sé es si me dejo cositas aquí. Pudiera darse el caso, ¿verdad? Esta hierba me la llevo, lo sabemos todos. Y aquí no sé si había una caja o si era en el 3. Creo que en el 3 Remake sí que había una cajita aquí. Pero porque venías desde allí. Y toda esta zona era opcional. Bueno, el caso es que en el Resident Evil 3 Remake le cambiaron cosas icónicas del propio videojuego y eso no se hace. En el 4 han respetado un montón y en este han respetado un montón también. Es que la fase del Némesis, después de que salgan llamas con los tentáculos en el brazo, era demasiado icónico. Demasiado. Esto en 2K lo estaréis viendo que flipas. A ver, yo vuelvo, insisto, cuando grabo los vídeos se ve un pelín, no mucho más pocho de lo que vais a ver vosotros en el vídeo, pero tiene un sentido y es por tema de consumo del PC y demás. Si tuviese dos pantallas, capturar una pantalla, pues bueno, no te das cuenta, pero así sí que lo noto. Ahora bien, luego veo yo la propia grabación y digo, hostia puta, ¿cómo se ve este vídeo? Kendo, nuestro amigo Kendo, que seguramente también después de este vídeo suba o haga algún directo de los minijuegos estos, no me acuerdo cómo se llama. No son los mercenarios como tal, ¿no? Ah, por cierto, los mercenarios. Cosa que faltó en el 3 Remake. La madre que los parió. No, wait. Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. No.
Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Pobre Kendo. Y cómo mola la canción que le ponen. Tiene el brazo hecho mierda. Fijaos la mano. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Esta escena es súper dura, chaval. Que se copia de las tofas. Just go. Just give us some privacy. You know? It's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. A ver, yo me iría para casa. Ya luego con el Tyrant ese, Mr. X y la comisaría, hubiese dicho, venga. Hasta luego, Lucas. La cosa es, llega León y le pone fino. En plan, eres un poli, deberías saber lo que ha pasado aquí. Pero luego llega Jill, y Jill, como es pana, tiene aquí hasta su propio baúl para guardar las cosas, que si la llavecita, llévatela, sí, sírvete. Mi armería es tu armería. Pero al León, que le den por culo. ¿Por qué? Porque es nuevo. Vale, open the door, motherfucker. ¿Has escuchado la Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. Por cierto, se han quejado también de que en el 4 usan esta lluvia que dicen que es como leche y la han quitado. Pero bueno, a mí no me molesta. Si nos ponemos en contexto de que es un videojuego y que en Hollywood, en las películas también llueve así. ¿Habéis visto Daredevil alguno? La película de 2002 o por ahí. Cuando hay lluvia es una puta manguera. Aquí no había secretiños, ¿no? Ni nada. Era simplemente caminito. Encuentra a Ned. Pues no falta ni nada para encontrar a Ned. Falta un montón. Que por cierto, no hemos guardado ni una vez. Digo en un buen rato. Ahora guardaremos en otro fichero. Siempre hay que estar precavido por si pasa lo que sea. O el cocodrilo. Fijaros la iluminación, es que es una maldita cerdada. Caminito era por aquí, no me acuerdo mucho, ¿eh? Hay un baúl aquí, perfecto. Vale, ¿qué puedo guardar? Podríamos guardar hierbas porque... las hierbas solas de por sí no hacen mucho. Me gustaría tener más bala de pistola, pero es que la pistola aquí ya no va a hacer mucha falta. El tablón lo tiraría. La Magnum no la hemos cogido, porque somos así de giles. Ah, creo que se podía volver luego, ¿no? Esto lo voy a combinar y ya mejoramos la escopeta. Nos hemos saltado un montón de cosas, ¿a que sí? Granada de mano.
Y aquí yo metería un guardadito. Algo más que pueda dejar. Vamos así. Vamos así porque además creo que aquí había un montón de cosas que pillar. Entre ellas munición de pistola en este barril. No estoy mal. Y la Eida nos deja aquí, ¿no? En plan a nuestra suerte. ¿Me deja un cuchillo? ¿O me he fumado 7? Ahora se venía el cocodrilo, ¿no? You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Ah, bueno. Leon, get out of there. Corre, Forrest. Lo que no me acuerdo es cómo era el patrón de esto. Vale. No recuerdo el patrón, no me acuerdo. Maldita sea, corre, Leon. Ah, bueno. Se llega por los pelos. Eso está bien. Toma, hombre. A chupar la HD. Vale, tenemos 3 granadas. Deberíamos haber dejado un par. Allá había un monigote de estos. Y no había más nada, ¿no? No había munición o algo por aquí. A ver qué hace Eira. Just get up here. Entra. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Ding dong ding. Seguramente después de esta run juguemos con Claire. Otra cosa que fue muy criticada de este juego, que decían que sí o sí León luchaba contra el Tyrant al final y Claire con el Birkin. Y es que el 1, bueno, el 1, para cuando acaban de hablar, me rayan. Bueno, pauso y ya está. En el original, los dos lados podías luchar contra ambos jefes finales, pero lo que han hecho en el remake es, para que no haya confusión ninguna, en los dos lados poner que Claire se enfrenta al Birkin y que León se enfrenta al Mr. X. ¿Vale? Esa es la cosa. Y sí que son lados diferentes porque, claro, empiezan diferente, le cambian los objetos de sitio, el lado B es más corto, como lo era en el original también. Pero lo canon se va a mantener canon sí o sí. Es la cosa. Que vale que en el original podías hacer variación, sí. Pero es mejor que no la haya, ya os lo digo yo. Porque que la haya da pie a confusión. Y no te entera bien del lore. Net Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Oh no. Ada! Didn't expect that from a scientist. Leon,
Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Y se la pela. Y esta tía, la Ned, también está malita. ¿Por qué? Porque permite que la hija ande por ahí sola y se centra demasiado en el trabajo. En lo que se llama obsesión por el virus. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette, but you can't hide. Vale, León, ¿dónde la has dejado? No estaba aquí sentadito, el pobrecito. Ah, sí. Joder, estoy ciego, ¿eh? Vale, ¿esto cómo era? También tenía su aquel, esta zona. Visualizador EMF. It's secret weapon time. Vale. Era activar esto y luego el ventilador. Yo he visto algún speedrun. Y no lo activan del todo. No sé cómo harán. Pero bueno, yo lo intento. Como veis, no ha salido. Vale, ¿esto cómo es? Así. Y asado. Esa es la teoría. Ahora, nos piramos de aquí porque no hay nada. Aquí hay munición, creo. Y aquí a ver si me sale todo bien. Cuanto más tardemos, más posibilidades hay de que caguemos. Porque se nos van a acumular aquí todos los zombies de mierda. Oye, ¿esto por dónde es? Me cago en todo, se nos lía. Se nos lía en Kennedy. Vale, ahora se nos viene lo complicado. Este no va a hacer nada. Esta tampoco. Este igual sí, así que... Hemos tardado un huevo. Oye, ¿puedes romperle la pierna? Así como favor. Vale, aquí hay que tener cuidado porque me cago encima. Porque se viene el Mr. X, ¿sabes? Y el Mr. X no mola. Abre esto. Corre, corre. Ah, que encima no ha cerrado. Bueno, sí soy, ¿no? A ver, déjame en paz, Mr. X. Eso para empezar. ¿Y si le pego con la pistola, qué pasa? Un poquito de nada. Me estoy cagando encima, ¿eh? Vale, ya estaría. Wow.
Buf, me ha explotado en la cabeza. Pero no pasa nada, somos Ada Wong. En teoría el Mr. X no puede pasar por aquí, ¿no? Vale, esto era la incineradora. Y aquí había una palanca, pero no sé si había que activar algo. Aparte de esto. No había perros al bajar. Esto, lo curioso es que ahora vamos a encontrar la pulsera de gente que ha estado ahí quemada. Aquí había un bicho de estos. Y no se ha quemado ni la pulsera ni el zombie. Vale, esto sí que no recuerdo cómo es. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. Bueno, va. Vale, tenemos la primera. La segunda. Y la tercera no sé cómo es. ¿Así? Facilito. Bueno, no era tan difícil, ¿no? No vine a guardar. Guardaré con Leon. ¿Por dónde era? Por aquí obligatoriamente, ¿no? Joder. Vaya vestidito del Shane que lleva la waifu esta, ¿eh? Lo normal para un apocalipsis zombie. Pero en fin, cliché de los 90, ¿no? Waifu de vestido rojo. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me. Is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Ojo. Vaya hombre. Bueno, Leon está un poco hecho mierda también. Aquí no aparecía el Birkin persiguiendo a la niña. Oh, tremendas zapas que se gasta el león, ¿no? Bien facheritas. Fijaos las venas de las manos. Ada. Y también fijaros cómo no tiene ningún rasguño. Damn it. Por haber seleccionado el traje este. Vale, pues a encontrar a Ada Wong. Está de fiesta. Por aquí no podemos subir por razones obvias. Que lo lógico sería seguir el camino que siguió ella, pero nosotros nos vamos a tener que meter por las alcantarillas. He dicho por las alcantarillas. Que por cierto, ya no recuerdo dónde hay más riñoneras, así que lo voy a pasar mal. Bastante mal. ¿Aquí qué puedo dejar? Dos balas, pues la dejamos. Incluso
Una de estas. Va a ir haciendo espacio. Porque abajo nos vamos a encontrar munición de escopeta, que yo sepa. Y no sé qué más. Tenemos 8 cartuchos de escopeta, lo cual es casi nada. Y vamos a tener que hacer lo de las fichas de ajedrez. En fin, cositas. Que no se tardan poco, precisamente. La manivela esta no la tenemos. Vale, hay que ir por allí. Pero antes, aquí hay cositas. No me digas que va a haber zombies aquí. No recuerdo cuándo salían los hijitos del Birkin. Que eso se ve en el original, que son los bichos que hay en las alcantarillas aquí. Son bichos que los expulsa el Birkin. Aquí había un montón de enemigos, ¿no? Toma, hombre. Vas a molestar. Ahí está el Hunk. Vale, ¿aquí qué hay? Esto estaba cerrado, ¿no? Vale. Eso también va a estar jodido. El camino es por aquí. Bueno, por lo menos hay un cuchillo. Aquí no había nada, ¿no? No. Aquí ya se viene lo chido. Enemigos que no sabemos si matar o no matar. A ver, ¿esto cómo era? Tenía un truco. Ese era el truco, ¿no? No sé, pero supongo. Cable car. Interesting. El típico tranvía que te encuentras debajo de la city. Claro, imaginaros en una ciudad. En una ciudad hay X línea de metro, pero si hay una línea de metro que es secreta, ¿cómo lo sabes? No lo puedes saber. Vale, aquí... Uf. No me acuerdo de... Era no sé qué, Z, ¿no? ZK puede ser... ZG, EZG, RZG, QZG. YG. Vamos probando, esto es full random. La G sé que tiene que estar. La Z puede ser que también. Ni puta idea. ¿Y aquí dentro qué hay? Nada interesante, ¿no? Bueno, voy a desistir porque si no voy a estar aquí hasta mañana. ¿Podría mirarlo en internet? Sí. Pero no me apetece. Así que sudamos. Y tampoco pasa nada, ¿no? Se escucha el Birkin por aquí, ¿no? Claro, es el que está poniendo los bichos. Ah, ahí es donde ha caído Ada.
Ada. Ada, wait. I'm coming, Ada. I'm coming for you. Vale, pues nos toca la parte más asquerosa del juego. No sé yo si la más asquerosa, pero por lo menos la que menos me gusta. No es que esté mal hecha ni nada de eso, ni mal diseñada, ni mucho menos. Pero a mí personalmente me agobia, y si me agobia, pues es lo que hay. Vale, ¿qué puedo sacar? Polvorita, si acaso, y combino esto con esto. Voy a guardar. No todas, no, perro. A ver, ¿dónde están los otros cartuchos? Vale, son 20 el máximo, pues me llevo 6. Granadas, debería llevarme. Esto lo voy a guardar. Más que nada porque en el camino vamos a encontrar curaciones. Pero para eso me llevo, si acaso, una de estas combinada con esta. Por si me envenenan. Cosa que dudo que pase, pero bueno. El cuchillo me lo dejo para el Birkin. Folleto. Vale, ahí nos explican lo de la... el pool de este, ¿no? Vale, ¿por dónde es? Por aquí. No hay otra salida. Había una manivela, quiero recordar. Pero no sé dónde se pillaba. Allí había otra pieza para la pistola esta. Creo recordar. Aquí no venían perros. Debería pillar la manivela y volverme a... a la comisaría, a pillar la Magnum y todo eso, pero es que no va a pasar. Si fueran hardcore, deberíamos estar perdiendo el culo por pillar la Magnum. Porque aparte tenemos balas. Pero como no me acuerdo siquiera dónde se conseguía... A ver, la combinación estaba aquí. 2 izquierda, 12 derecha, 8 izquierda. Ahora se va a levantar el zombie, como es obvio. Oh, esto para la escopeta, let's go. No tenía culata. Eso, esa hierba no la voy a pillar. Que se nos puede liar bastante. Y no queremos. ¿Cómo tanquean, los cabrones? Pero bueno. Ahora no voy a tener balas para nada. El camino es para aquí, eso está claro. Pero, siempre hay un pero. Lo que no sé es si para ahora o para más tarde. A ver, quiero pensar que esto es para más tarde. Primero deberíamos pillar las piezas de ajedrez y todo eso. ¿Qué es por aquí? Claro, esta parte era la más confusa del juego. Precisamente por eso. Aquí podría pillar la llave, pero como es opcional, sudando.com. Y aquí es donde se nos va a complicar que flipa. Era por aquí el camino. Esto como salga mal... A ver. Cagué, que flipas. Cagué que flipas. Voy a tirar esta hierba. No, no me tires eso, perro.
Encima otro más. Bueno, por lo menos hemos llegado. ¿Bien o mal? Pues no lo sé. Más mal que bien, porque hemos gastado ¿cuánto? Una granada. Aquí había otro muñeco. Os lo enseño por si os interesa. Pero bueno, esto era complicado. A ver, ¿cuánto espacio tenemos? Nos falta un montón de espacio. Pues la única solución que se me ocurre es tirar de escopeta. Porque vamos a necesitar pillar el lanzallamas. Claro, aquí no tenemos piezas. Se puede complicar. Esto, ¿me la combinas con esta, crack? Y a ver cómo es esto. Pillo esto. Igual el espacio nos da justito, ¿eh? Aquí hay que poner cuál. El rey que no tengo. El rey es este, ¿no? Vale, ahora venimos por aquí que está bien. ¡Ah, perro! No, he gastado la granada, soy Higo. ¡Pum! XD. Ahora no tengo nada para defenderme. Bueno, pero hacemos un espacio. No está mal. Vamos a abrir este atajo. Pillo esto. Salgo por aquí. Igual cagué. I don't know, Rick. Vale, en principio estamos bien, ¿no? Ahora, se pilla esto de aquí. Y esto de acá. Y nos piramos. Nos han sobrado hasta espacios. Lo cual es una maravilla. Aquí estamos fucked. Vale, ha sido innecesario. Ha sido innecesario, lo sé. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No era mi intención. Vale, hemos sudado de tres bichos, lo cual está bien. Ahora lo complicado es este de aquí. No puede subir. Pero nosotros no podemos bajar. Corre, Leon. No, hombre, no. Nos va a envenenar, hijo de puta. Hostia, tendría que haberme tomado esta, no me jodas. Bueno, da igual. Así es como se desperdician las hierbas. Y es lo que hay. Joder, ¿qué hace esta aquí? Usa.
Y este también ha resucitado, no me jodas, se me lo he cargado. Pinche Cudeiro Chin. Vale, por aquí que había. Había una granada. Claro, esto es para volver para atrás. Cosa que no nos interesa en principio, ¿no? O sí. Claro, ahí hay que ir a por la otra pieza. ¿Cuál era la otra pieza? Creo que una torre o algo de eso. ¿Dónde era aquello? Claro, claro, hay que volver por ahí porque si no, no se puede. Pues nada, vamos. Y nos fuimos de una con Leon Scrot Kennedy. Se nos está acabando las curaciones, el efecto de la defensa. Que me he tirado dos hierbas sin querer. Claro, es por aquí. A ver, señor. No se dé cuenta de que estoy. Esa es. Hostia, y por aquí tampoco era. Me cago en la puta. Digamos que era por aquí. Abrir. Claro, es por el ascensor, su puta madre. Cagué que flipas. Igual muero, ¿eh? Me va a agarrar, me va a agarrar. Ah, que encima hay otro aquí. Hijo de tu puta madre. Chupa el perro. La madre que lo puto parió. A ver, aquí había munición, cositas guays. Seguramente haya un zombie. ¿Alguna hierba? No veo ni mierdas. Ya sabéis que este juego, bueno, a estos juegos en general les suelo poner un poquito más de brillo por si acaso, pero es que así es como se debería ver siempre. Es la que hay. ¡Boom! Headshot. Eso para revelar, cosa que no va a pasar. Una riñonera, me la quedo. Unas balitas que recargamos. Claro, ahora se sube eso. Su puta madre, quita. Y hay que volver por donde hemos venido. Problema, que no tenemos curaciones. Como nos engancha un bicho de esos, morimos. O sea, no hay más tu tía. Así que vamos a hacer así, vamos a intentar matarlo. Al poder salir del agua. Bicho asqueroso. Ay, Dios. Vale. Hemos medio sobrevivido. Los perros eran de alguna misión de esta del Kendo. ¿No? ¿No salen ahora o salen? No lo sé. Y como no lo sé, no me la juego. Vale, se viene puzzlecillo. Puzzlecillo, ¿cómo era esto? No me acuerdo de una mierda. Aquí creo que iba la torre, porque lo digo yo. Aquí creo que iba la reina. O la torre.
A ver, si lo ponía aquí, ¿no? Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Y que el alfil y la reina no iban juntos. Diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Pues si la reina y la torre. Pero el caballo va aquí porque lo dice esto. Aquí irá la reina. O la torre. Aquí va el alfil, ¿no? La reina y la torre van cara a cara. Ya está, ¿no? No era así. Es que tampoco me acuerdo de esto. La reina en la torre, cara a cara, eso está claro. Seguro que la torre y el caballo no están en la misma pared. O sea que como esté la torre aquí, hay que quitarla, claro. Y esto no era la torre. Seguro que la torre y el caballo están... Ah, la torre y el caballo tienen que estar en la misma pared. Entonces este de aquí es ahora. El alfil iba aquí, ¿no? Por narices. Y que el alfil y la reina no iban juntos. La reina tiene que ir en el medio, por narices. Pero ¿dónde la ha dejado? A ver. La reina y la torre tienen que estar cara a cara. La reina y la torre tienen que estar en medio, ¿no? Y aquí no sé si va el rey o el alfil. Lo que falla ahora es el rey y el alfil. Así que los voy a intentar intercambiar. A que los estoy poniendo igual. Soy Gio, ¿no? Claro, es que luego en el lado B la combinación es diferente. Bueno, aquí sí que toca que guardar por obligación. Porque si no, nos abren lo que es la pinche cabeza. Esto lo voy a guardar, ya no hace falta. Y aquí, pues ya ni idea. Debería llevar un poquito de todo, pero hemos gastado todas las cegadoras. Es el problema. Así que no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos así. Vamos a guardar aquí. Y nada, vamos a intentarlo. Digo intentarlo porque si me matan seguramente me raye y continúe otro día. Ah, bueno, pero todavía faltan cosas, ¿eh? Ah, claro, ahora rescatábamos a Eira. Y aparecía el Birkin aquí, ¿no? Igual a Aida no hay que rescatarla. Por ahora. ¿O sí?
Claro, dirá que no hay electricidad, ¿no? Cierto. Cierto, 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 cierto. ¿Esto lo adivinaré a la primera? No, ¿verdad? No. ¡Oh, no! Vale, chequearos esta. Nos quedamos aquí en la manguera. Y en principio no nos hace nada. En principio. Ah, que puedo llevar 8 balas. Buen sitio este, para campear. Oye, el mordisco se quedó al principio del juego y no me lo han quitado. Ah, bueno, cagué. Pensé que ya venía por aquí. Pues nada, así es como se malgastan las curaciones. Vale, eso es lo que había que escuchar. Hasta luego, crack. Debería haber cargado la partida para no gastar la mierda esa, el spray. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. El pinche puto Birkin. Vale, te ponen una cegadora, por lo menos. Munición de Magnum que no tenemos, espectacular. Vale, ¿qué puedo hacer? Mierda. Esto debería joderle. Ahora quédate ahí quietecito. Y nos fuimos de una, acabamos la una. Ah, que había que darle más veces. ¿Habrá otro modo? No, no lo hay. Es la pena. Mierda. La dos. Voy a equipar esta. Porque se va a levantar. Eso está más que claro. Ahí te quedas y con esto ya te mueres. Digo yo. Putísimo amo. Let's go. A ver, vamos a rapiñar todo lo que haya. Me he dejado algo, sí, hay munición de pistola y no la veo. Molaría un botón para reorganizar el inventario. Algo así. Vale, munición de Magnum. Ojalá hubiese un buhonero. Y claro, es la conclusión que llegaba mucha gente. Claro, es que, ¿por qué no metieron un buhonero en el Resident Evil 2? Y es en plan, crack, ubícate. ¿Aquí nos dejamos algo? Sí, nos dejamos una Ada Wong. Ada! Ada, where are you? Over here! Ada! I was getting worried there for a sec. Tremenda waifu, insisto. I don't know if I should die. Just do it, I can't walk like this. Okay. Hold on.
I can do it myself. Just relax, okay? So, what do we do now? Get yourself out of here. While you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, rookie. Okay, I'm just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Annette let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? I think I could fit it in my schedule. Ajá, aquí está. We got work to do. Yes, ma'am. Vale, pues nos piramos con Eirwang. Ya hemos pillado todo lo que había aquí y malgastado. Oye, si entro aquí, habrá un tremendo tesoro. O no hay una mierda. Yo aquí escondería algún chisme de esto de disparar. Por hacer la gracia. Ahora no sé si es por aquí o tendría que haber ido por la puerta. Ah, es por aquí. Nos espera y todo. Qué maja. Pita. Maldita pata. Pues nada, vamos a seguir bugueaditos con el traje así hasta el final, ¿eh? Oye, por aquí no había algo. Sí, sí que había. Tremendo maletín, ¿no? ¿No? Yo juraría que había una hierba, ya la hemos pillado. Se viene un momento el lote. Se van a dar todo el filete. A ver, ¿la palanca dónde estaba? ¿Aquí? No. Bueno, será tu opinión. Allí tenemos caja y todo. Así que da igual. Seguramente guarda allí. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? No. You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Nest. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon, counting on you. I know.
nada, podemos proseguir, ¿no? Con la aventura. Nos dan la pulserita, que esto era una rayada. Había que conseguir como updates. Tremendo baúl que tenemos aquí. Dejamos un cuchillo, por ejemplo, y una bala. Y esto también. Eso ya no hace falta para nada. La escopeta, me gustaría recargarla, pero si no hay munición... Ah. A ver, teníamos como 20 balitas, pero las vamos a reservar, ¿no? Aunque ya en la parte final no tiene mucho sentido guardar munición, la verdad. La verdad es que León corre como si se estuviese haciendo pis. Joder, tremenda seguridad que hay aquí, ¿no? Bueno. Igual no funciona muy bien. A ver, ¿aquí qué había? Esto que me lo voy a meter. Por el cañón de la escopeta. El mapa. Un portátil que me lo llevaría. ¿Y qué más? Tenemos una cura nada más. Esto creo que lo podría dejar. Porque por ahora no creo que me haga mucha falta. Sara Takahashi. Y aquí yo creo que voy a guardar, ¿vale? Guardado número 6, let's go. Vale, no tenemos mucha vida, así que vamos a continuar. No sé si sacar munición de pistola o algo. Tenemos dos polvoritas, la llave esta que no la llegamos a usar. Bueno, vamos a ir así, porque en principio solo tenemos que pillar el aparatito que había aquí, que era para modificar las puertas, ¿no? Un upgrade de la pulsera para abrir las puertas azules. Así que entramos por aquí con cuidado. Pillamos granada. Combustible. Para el lanzallamas. Y por aquí nos podemos pirar ya. No quiero investigar más esta sala porque puede pasar lo que va a pasar. Y es que nos llevemos un bocado y nos dejemos de leches. Aquí hay unos enemigos que son plantas y nos pueden reventar, literalmente. Os preguntaréis, ¿cómo que te va a reventar? Pues te one-shotean, como te agarren, no es un bocado como tal, sino que te matan directamente. Así que vamos a pillar esto, lo usaremos para el Birkin seguramente. ¿Zombie? Aquí tiene que haber un zombie. Ahí está. Bueno, este es bastante duro, el cabrón. Pero bueno, solventada la situación, tenemos munición de escopeta. Esto que es para el lanzallamas. Aquí no podemos hacer nada, pero pillamos el upgrade para la pulserita. Eso está bien. Vale, tenemos pólvora grande. Lo suyo y lo inteligente sería usarlo para hacer munición de escopeta. Pero me falta de la otra, ¿no? Vale, este sigue vivo, el cabrón. Es duro su puta madre. Vale, ya tenemos la pulserita. Podemos avanzar, let's go. No sé si guardar cosas porque en principio la munición del lanzallamas no la necesito. O eso quiero pensar. Así que podríamos guardar tanto... el upgrade del arma o usarla directamente. A ver, vamos a guardar esto. Sí, esto también. Lanzallamas químico. Era químico todo el rato. Vale, esto lo voy a guardar porque en principio no lo voy a usar. La granada igual me conviene. Más que el cuchillo, incluso.
Así que no sé. Por cierto, no he mirado las contraseñas. What the fuck. Voy a mirarlas en un segundo. Así que no os rayéis. A ver. Debería haberlas apuntado antes de seguir grabando, pero bueno. Contraseña. La. A ver. Nos vamos a fiar de la página de siempre, pero bueno. Mal ahí, porque siempre ponen cosas mal. En lo que se carga la página, pues... vamos avanzando. Aquí no estaba el aparatito, o era en el lado B. Tiene pinta de ser en el lado B. Vale. Disculpad que estoy mirando esto. Mientras avanzamos. Sí, así soy yo. A dos bandas. Vale, esto es azul. Azul las dos. Vale, en principio tengo la imagen. Fijaros que esto me lo sabía de memoria, ¿eh?, en su día, pero... circunstancias, ¿no? Por cierto, el vídeo lo vais a ver un pelín oscurito. Y es que sí que es verdad que el OBS graba un pelín más oscuro las cosas. Pero bueno, se ve en plan película. Está muy guapo. Aparte que tenemos el parche este de Next Gen. Pues eso quiero pensar. Y el vídeo por lo menos se ve que flipas. Ya digo yo que vais a flipar. Vale, más polvorita. Pero yo lo que quiero es pólvora de la otra, por Dios. Esto lo voy a dejar por si acaso. Seguramente me encuentro una hierba roja. ¿Dónde? Pues no lo sé. Aquí no había pólvora de esta amarilla. No. Vale, ojo, cuidado aquí. Que es donde se nos puede liar. Aquí había un documento. Senior staff clearance required for computer access. Y aquí se pone peligrosa la cosa. Bastante oscura. Venga, antes de que se levante y me coma. No puedo abrir puertas, ¿no? Vale, aquí están los códigos. Era 2. No sé si este o este. Voy a decir este. 2-0. Vale, este es 1. ¿Y el otro? Es este. Dos palitos. Puede ser. Ese es. Vale, se nos abre la puertecita. Aquí no había el tubo. Claro, necesitamos un tubo vacío para rellenar. Vale, esto los adormece temporalmente. Vale, ojo, cuidado. Creo que estos bichos sí que pueden abrir puertas. Esta me la voy a llevar. Y aquí había una granada, ¿no? A ver, que me ponga en situación. La granada aquí. ¡Ay! Esto. Vale, vale. Vale, ya tenemos más espacio, eso está bien. La cegadora no sé en qué momento se usaba. Con los Licker está claro que no, porque están ciegos. O sea, what the fuck. Vale, metemos esto. Vale. Tenemos que llenarlo hasta donde está el haz de luz rojo, el láser. Así que a ver cómo hacemos. Vale, es la misma cantidad, entonces me vale verga. ¿No? Vamos a traspasar esto aquí. Ahora lo del grande a este. Y lo del pequeño a este, ¿no? Ya está. No era tan complicado.
Vale, tenemos sustancia. El típico moco verde de las tortugas ninja. Y ahora nos tenemos que pirar por las escaleras abajo. Con cuidado de que no nos coma ninguno. Porque están aquí esperando los cabrones. Cada vez que abrimos una puerta cambia de RNG. Nos podía haber tocado justo en la cara. Hemos tenido suerte. Aquí estaba el mapa, ¿no? De las instalaciones. Ahí está. Polvorita, que me la voy a llevar. Porque de munición de pistola no vamos muy bien, que se diga. Vale, aquí es donde se usaba la granada, ¿cierto? Esto está cerrado por ahora. Vale, tengo una granada. Sí. Aunque creo que lo inteligente era hacer así. Llámenme loco. Pero es que luego se levantan. Aquí se usaba el aparato ese que no tenemos todavía. Y aquí es donde estaba la clave, ¿vale? Pero no lo voy a coger. Esto, si lo examináis en el culo, en la parte de abajo, tiene uno de los dos codiguitos que hemos introducido. No, un leaker. Su puta madre. Claro, esto no podemos dar la luz. ¿Y por qué no podemos dar la luz? Pregunta seria. Que me dé, me da igual. De hecho, incluso debería dejar que me maten. No hemos pillado el aparato. ¿Dónde se pillaba el aparato? Voy a dejar que me maten. Por primera vez. No hemos muerto en toda la run. Pero es que claro, si no me acuerdo dónde está el aparato, ¿cómo damos la luz aquí? Esa es la pregunta. Vale, nos carga partida aquí. Claro, el aparato estaba... Vale, voy a llenar esto primero. Ah, vale. Primero habría que... No, hay que congelarlo por narices, ¿no? ¿Esto lo he pillado? Sí. ¿Eh? Pues no sé. Vamos a hacer esto otra vez. Pues ya lo tengo. Ya lo tengo. Entonces, ¿qué procede? Hay que volver para atrás. Esto aquí no se puede poner, ¿no? Hay que enfriarlo. Fuck. A ver. Que nos hemos metido en un fregado que no sabemos. Claro, estos bichos, por mucho que los mates, se van a levantar infinitamente, ¿no? A ver. Hay que llegar a aquella parte. Al otro lado de esta puerta, pero ¿cómo se llegaba? A ver, ¿cómo se baja? No se puede, ¿no? No se puede bajar el mapa. La planta, ¿no? No me deja. Claro, digamos que bajamos. Bajamos y no podemos hacer una mierda. Tendría que haber otra puerta allí abierta, pero es que no la hay, ¿no? Esta es la que hay que abrir. Voy para atrás por si me hubiese dejado la mierda esa. A ver, debería aparecer aquí en el mapa, ¿no? Recepción tal, no, aquí no está. ¿Esto qué se supone que es? No, ahí no está.
Creo que era donde los leakers. Y estoy haciendo el heal. A ver, es normal que me pierda, ¿eh? Se me ha olvidado ya el juego entero. Bueno, entero no. Si no, no hubiese avanzado. A ver, bicho. Te me cuidas. Era donde los leakers. Qué leches. Bueno, que caen más zombies, tú. Zombies planta. Que por cierto, el diseño está totalmente rehecho. En el original, pues eso, eran unas plantas con patas. Y este diseño es más creíble que el original. Vale, digamos que voy por aquí. Y que los leakers están ahí. ¿A estos los he matado? No, ¿verdad? Ahí todos los sesos. Todos los sesos. Todos los sesos. Ya están todos. Plantita. Que podemos combinar con esta otra. Vale, vamos a ir así despacito. Porque creo que la puerta es aquella del fondo. Que no la he visto antes porque me he cagado. Claro, te sale aquí un leaker y ¿qué haces? Ah, que me come. Vale, es aquí. Aquí no me acuerdo nada. Eran escaleras, ¿no? Toma. Eso por asustar. Aquí caía como un zombie de arriba, ¿no? Que ya estaba muerto. Sustito que luego repiten en el 3 remake. En la zona del hospital. Ah, no, no está muerto. Ahora sí. A ver, pillo esto y lo mezclo con esto. 5 balas. Bala de pistola. Toma. Esto lo he pillado ya. Así es. Vale, perfecto. Ahora podríamos o bien ir por ahí abajo, que sería lo suyo, y ya activar la luz. Debería haber dejado algo en el... No. En el baúl. Ahora cuidado que era... En vez de un leaker hay dos. Vale, en esta sala no es. Tengo miedo. Ay, Dios. Hay otra linterna ahí. Bueno, con cuidadín, con cuidadín. Murph. Ah, que hay que primero ajustar el aparato. Examinar. Primero Murph. Esto no me acuerdo cómo es, ¿eh? ¿Ah, sí? Let's go. Vale, ya tenemos luz. Pero los bichos estos nos vienen a comer el culo. Seguramente nos salten. Corren más que yo, ¿no? A ver, si voy así. No me escuchan. Vale, laboratorio. Aquí congelábamos la vaina esta. Rick Mendoza.
El que se lo goza. Vale, ¿aquí qué hay? No me he dejado nada. Juraría que había como pólvora o algo así. Otro documento. Hay documentos que son puro atrezzo. O sea, no son nada. Ahí estaba la pólvora. Metemos esto aquí. Lo que no sé si esto iba por tiempo y se descongelaba o qué leches. Un poquito al fresco, ¿no? Ahora es azul. Aquí imagino que no se puede descongelar porque estamos en frío. Vale, aquí ahora ojo, cuidado con los leakers de mierda. Este no se levanta, ¿no? ¿Verdad? Aquí no había una nota de Ada Wong. No sé. Vale, vamos lento. Intentamos... Es que igual es una tontería. Intentamos pillar la munición de... del lanzallamas que hay aquí. Bueno, corremos. Corremos. Que no pasa nada por correr. Esto lo vamos a guardar, como es obvio. Que nos vale para el Birkin. Las balas estas igual también. ¿Qué más cositas había? Vale, guay. Y esto, importante. Esto lo puedo combinar directamente. Y ya tenemos 6 balas de escopeta, que no está mal. Y ahora sí. Aquí no hay un guardadero. Siempre en otro fichero, porque no sé lo que puede pasar. Aquí no aparecían los leakers pegados en la pared. Y te llevabas todo el susto. No. Hemos tenido otro RNG. Vale, ahora aquí seriamente cuidado. Que al volver se podía liar. Y efectivamente se lía. A no ser que corra. Ni me ha visto. Vale, hemos tenido suerte. Lo que sí que sé es que al volver, ahora cuando pillemos la... el upgrade de la pulsera, en esta sala sí que nos puede aparecer un zombie planta de estos. Y eso es una putada, ¿por qué? Os preguntaréis. Vale, esto me lo voy a pillar. Es una putada porque no hay mucho espacio y este se va a levantar lo que es ya. Vale, hay que pirarse. Que no se levante este, que no me atrape este otro. Ahora viene el Tyrant. La música del Mr. X, ¿la escucháis? Ahí viene. Viene y se nos puede liar muy gorda. Al cuidado con los zombies aquí. Quita. Abre esto, perro. Nos piramos, nos piramos, nos piramos, nos piramos, nos piramos, nos vamos. El Mr. X no puede venir por aquí, ¿no? Vale, esto es parte 1 de 2. Falta el otro caminito. Está muy bien hecho, ¿eh? El pinche laboratorio. Necesitamos más munición. Vamos muy mal de munición. Es la pena. De pistola tenemos muy poquita.
Pip. No, esto no lo quiero. Lo que quiero es esto. Para tirárselo al Birkin. Vale, aquí hay que poner os. Esto no sé cómo va. ¿Así? Y creo que ya el aparato este lo podemos dejar. Podríamos abrir otro. Que era para conseguir una mejora de espacio. Una riñonera, vaya, pero... Como que sudando.com. Bueno, esto quien se lo quiera leer, que se lo lea. Es puro olor, ¿eh? Eso me gustaba leerlo en el Resident Evil 1, en el HD Remake. Porque había mucho lore del proyecto Lisa. Y como era la novedad del remake, lo de Lisa Trevor, pues me interesaba el tema. Ahora bien, de este me la suda un poco, la verdad. Después de tanta película y tanta cosa, pues ya sabemos que es el Birkin, ¿no? Y que iba a palmar. Pero... Oye, aquí... Claro, falta una sala que no hemos estado. Digo, debería haber guardado aquí. Esta es la sala. Diréis que no recuerda el laboratorio de la película. De Mila Jovovich. Que vuelvo, insisto, las películas... Estaban bien, entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera de Mila Jovovich te cuenta la historia de lo que pasó, entre comillas, debajo de la mansión, que hay otro laboratorio. No tengo yo hierbas verdes. Y cuando se acaba la película es cuando se escapan los zombies del laboratorio. Y dices, ah, claro, y se escapan del laboratorio, ¿y dónde van a parar? A la mansión. Entonces ahí es donde empezaría Resident Evil 1. ¿No? Y dices, ah, tiene lógica, pero claro, es como una historia alternativa. Luego el proyecto Alice podría haber sido perfectamente lo que en el Resident Evil 7 es la niña esta, ¿cómo se llama? Evelyn. Tiene como poderes psíquicos, ¿no? En fin, una movida. He pillado todo de aquí. Es que quiero estar seguro. Creo que había aquí una pólvora grande. Ya la habré pillado, ¿no? Sí. Vale, pues se viene el Birkin. Se viene el Birkin y no tengo cuchillo. Soy Gio. Fijaros que lo he dicho. Digo, voy a dejarme aunque sea un cuchillo para el Birkin. O incluso dos. Que luego voy a necesitar también para el Tyrant. Ah, y esto. Esto se usa aquí, no se usa más tarde. A ver, voy a equiparme esto. Ahora sí vamos bien, ¿no? Aquí pillábamos la muestra del virus. That was easy. All right. Now back to Ada. Vale, vale. Estaba mirando las notificaciones del móvil, que no son pocas últimamente. Vale, se viene el Birkin. Son granadas ácidas, ¿no? You called this thing William. Why? It shouldn't have been like this.
Umbrella's fault, this whole mess. Your Umbrella, too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-Virus, but we never intended this to... You can spin it any way you want. You're still responsible. Ojo, que se levanta. Y a tomar por culo. Dios, cómo se ve el puto Birkin. ¿Veis? Esto se llama respetar los diseños originales. Cosa que en el 3 se la han pasado un poco por la piedra. Dios, la música, no me acordaba, era brutal. Vale. A ver, Birkin, mira para acá. No. Pegaba un montón este cabrón. Pero más pegaba el... este, ¿cómo se llama? Tengo el cuchillo, vale. Más pegaba el Tyrant en la fase final. Vale, ojo, cuidado. Off. No. Hijo de putz. No tenía balas. En peligro. En serio. Voy a tomar esta. No tengo más. Hay que pillar esto. O sea, sí o sí. No. Vale, y no estoy gastando el lanzallamas, ¿no? Así soy. Quita, me quemo. Soy Hill. Con que el lanzallamas es para esta fase en concreto. No, me da. Debería morirse. O sea, un cargador, ya está. Muere, perro. Uf. Vale, fase final. O ya está muerto. Vale, está muerto. Es que me esperaba que tuviese otra fase en la que le salían los ojitos rojos en el centro. Pero parece ser que ya está. Vale, pues ya tenemos otro cargador para el otro Tyrant. Vamos a recopilar todo lo que hay por aquí, que no es poco. Balitas. Había hasta granadas, creo recordar. Pensaba que me iba a matar. Pero por suerte no. Munición de Magnum. Otro tanque de estos.
Una granadita. Ya está todo, ¿no? Ah, no, hay balas aquí. ¿Cómo que inventario lleno? Esto, a tomar por culo. Más balas. No sé para qué, porque en verdad no se usan. Se usan en el combate, si acaso, pero... ¿Esto qué es? Más granaditas, let's go. Vale, pues nos podemos pirar. Claro, luego en las películas nos contaban que el virus T lo creó un doctor, que podría ser el Birkin, pero no es el Birkin en las películas, que lo que hacía es fortalecer a la hija que tenía una enfermedad o no sé qué. Y que si tenías el antivirus, pues controlabas el virus. Y claro, te tendrías que estar chutando las jeringuillas verdes estas toda la vida para controlar el virus, pero... Si no lo haces, pues acabas transformado en un monstruo. Que hubiese estado guapo que en la película la niña esa se hubiese transformado en un monstruo, la verdad. Pero bueno, ficción, ¿no? Voy a dejar 32 balas, porque no me hacen falta. Y ya tocaría que escapar de aquí, ¿no? Ya está. Las películas no las vi. O sea, no las recuerdo. Sé que había varias cintas, pero... Igual que en Resident Evil 7, tampoco las vi. Vi una, creo. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. No, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. No, Ada. Ada, wait. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? Y va con los tacones. Fijaros que hay agujeros en la plataforma. I didn't. Y le suda el chichi. Va con los tacones. Let's go. So that's all this was. I was just some pawn to you. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun. I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Dios, lo bien que estaréis viendo el vídeo ahora mismo. Me cago en todo. Tremendo parche de Next Gen. And you shoot me. Y encima en 2K, os quejaréis. ¡Pum! ¿What? ¡Ada! ¡Ada, wait! Por cierto, para Resident Evil 3 Remake he visto un mod para jugar como Ashley de Resident Evil 4, pero no del remake, sino del original. Y me pareció curioso, así que un día lo probaré.
Take care of yourself, Leon. No! Claro, este man lo que no sabe es que tiene un gancho que va a usar a Ada y lo tiene hasta en el Resident Evil 4. Luego ya cuando la ve en el Resident Evil 4 usarlo dice, ah, claro. No sé, ven que se está derrumbando todo y se la pela. Vale, nos piramos, tenemos 10 minutos para escapar de... aquí. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos poca cosa, ¿no? Esto no sé si usarlo o usar el cuchillo. El cuchillo es que es la clave para el Tyrant. Si veis algún arranque hice en su día, no sé si en 2021, pues buscaros cómo me mato al Tyrant. Lo di así con el cuchillo. Lo tenía bastante fresco todo cuando grabé esa run para el canal. Pero lo guapo de este vídeo es que va a estar el juego entero. Aunque yo lo estoy jugando por partes, luego lo junto todo y queda un vídeo que flipas. Me gustaría rejugar ciertos juegos de esta manera, así por mi cuenta, y luego editarlo y subirlo entero. Como el de Medium, porque el de Medium no es tan largo. El de Medium, si os acordáis, traía los episodios como de media hora o algo así. Pero me gustaría subirlo entero, la verdad. No es un juego largo. Leon? You're down here too. Yeah. But the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Claro, Claire va por su ruta. Pero creo que Claire también pasa por aquí, por narices. O sea, debería saber que está aquí. Vale, aquí había un cuchillito, ¿no? Let's go. Pero por cuchillito no es. Aquí podría meter un último guardado. Por los jijis. Y la música era la polla. The Last Escape se llama, la podéis buscar en YouTube. Pero claro, si me llevo esto, luego no puedo coger el lanzapepos, ¿no? Hay un dilema aquí, ¿eh? Igual descarto cosas al final. Aunque podría coger mi propio lanzapepos. Vale, de aquí podría pillar la hierba, pero lo que nos interesa es correr. Mierda. No, el cuchillo, ¿no? Hijo de puta. Bueno. Un cuchillo menos. Debería haber llevado equipado las granadas. Pero bueno. Imagino que ahora las llevaré. A ver. Equipar esto. Ven por aquí que te hago la 13-14. Esto está pensado para hacerlo así, ¿eh? El diseño de mapa es para eso, exclusivamente. Qué putada haber perdido ese cuchillo. Los cuchillos eran la maldita clave. ¿Veis? Aquí lo típico, explota una movida y se convierte en el Tyrant. Lo mismo le pasa al Némesis cuando explota el tren. Y le saldrían el brazo ese con los tentáculos. Que era icónico, pero claro, si lo quitas del juego, la gente se te va a echar al cuello. Vale, dime que aquí
hay un baúl. Del cual voy a sacar todo porro habido y por haber. Hay porro triple de este, me lo voy a llevar. ¿Qué más? Cuchillo de combate. Este igual lo guardo. No, igual no lo guardo. Igual lo que voy a guardar es esto. Y me llevo otro cuchillo más. No, cuchillo no. Curación. Curaciones todas las que pueda. Esto no lo voy a usar, así que más cuchillo quizá. Ah, bueno, que hay que pillar esto, claro. Pues nada, dejo el lanzapepos. O sea, el lanzallamas. Esto está pensado para que tengan los dos huecos, perdón, disponibles para pillar el lanzacohetes, porque ahora dejas esto aquí y ya te quedas sin esos dos huecos. Todo pensado, Capcom. Todo pensado. ¿Pero qué? La putada es como falles los cohetes, ¿no? Sería una putada. Dios. Esto nos va a reventar, pero bueno. No estamos en hardcore. Tremendo temazo, chaval. Vale, llevamos puesto lo que no hay que llevar. Vale, tres cuchillazos. Bueno, cuchillazo. No veo. Se nota que he perdido práctica, ¿no? Voy como el culo. Pero bueno, ¿cómo puedo ser tan manco? Ah, bueno, que también tiene el revés. Bueno, ni tan mal, ¿no? Bueno, tremendo revés. Por suerte nos deja respirar. Voy a poner el otro cuchillo. Es algo así la movida. Dios, como le sé, ¿eh? Como le sé. Venga, ida. Ida, ayuda. Igual me tengo que echar para atrás. Suficiente. En hardcore lo mejor que podéis hacer es el cuchillo. Para este tío. Y llevar 50.000 curas. Y a tomar esto. Buff. Muertísimo. Let's go. Fijaros las costillitas, qué rico. Espectacular. El mejor remake. Junto con el 4, claro. El 3, vuelvo e insisto. Seguramente lo hayan hecho el equipo de Capcom de Monster Hunter. Y ahí la cagada. De hacerte un cinogre a cuatro patitas. Y a chuparla.com. Y casualmente en la primera película de Resident Evil también escapaban así, en un tren. Y este tren llevaría a la mansión de Resident Evil, ¿no?
No, porque es una historia alternativa. Esto te dejaba fuera y ya está. Claro, León no sabe la existencia de Sherry. Solo se la encuentra Claire. Efectivamente, León, no la vas a echar de menos. Cuando te la encuentres en Resident Evil 4, vas a ser un man poderoso y te va a valer verga. Leon. Hey. We made it. Claro, León en plan, hola. Se pueden skipear los créditos. Seguramente no, pero había pues créditos. A ver. Sí. Guardados 9. Rango S, porque en este juego no había rango S Plus, ¿no? Igual sí, no lo sé. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya molado. Si es así, haremos la ruta de Claire. Le subiré un poquito el brillo porque está claro que el OBS hace de las suyas, pero queda como una peli larga de miedo. Y no está mal. Así que espero que lo disfrutéis, que dejéis like, que compartáis y que dejéis comentarios apoyando este tipo de juegos enteros, ¿vale? Os recuerdo, tenéis la lista de reproducción de Resident Evil juego completo o me voy. Que la iremos completando poco a poco. Con el 7 que está subido, el 1 que está subido, este que está subido también, y el Village. ¿Vale? Así que hasta la próxima, cracks.